No, bueno, la sociedad jujeña, como la mayoría de las sociedades post-pandemia, empezamos a aumentar muchísimo el uso de pantallas, uh-huh, porque cambiamos inclusive la forma de trabajar. Claro. Todo lo que antes se podía hacer con pantallas y por ahí se veía, hoy lo hacemos todo con pantallas. Hoy tratamos de trabajar lo más remoto, uh-huh, posible, de lo que se puede resolver con un celu, lo resolvemos con un celu, transferimos con el celu, vemos videos en el celu, escuchamos la radio en el celu, vemos noticias en el celu. O sea, hoy estamos expuestos a una pantalla muchísimo más tiempo que pre-pandemia. Y estamos empezando a ver los costos que tiene eso. Si bien a nivel mundial ningún estudio dice la pantalla daña, no hay, uh-huh, nada concluyente, pero sí la mayoría de los estudios, ¿de qué nos están hablando? De que lo que daña son las menos horas de sol. Bien. ¿Sí? Las menos horas de exposición solar. Entonces lo que estamos viendo es eso. Muchos chicos que cada vez juegan menos afuera porque preferimos la pantalla, porque se queda tranqui, porque se queda quieto, y cada vez aumentan más los vicios de refracción como la miopía, como el astigmatismo, debido a eso, a que cada vez tenemos más exposición a la pantalla, que entre otras cosas provoca menos exposición solar. Alejandro, esto va de la mano, y le cuento a la gente que por ahí no está viendo. Sí, mi mejor amigo, el colirio, la gotita. Ya está gastado, ¿no? Ya está, no gastado. Tiene ni marca. Ni marca etiqueta. Va de la mano, o yo lo empecé a utilizar mucho más con el uso de las pantallas. Le contamos a la gente, teníamos unas gotitas para los ojos rojos, en teoría, en mano. ¿Es recomendable, no es recomendable? ¿La automedicación es el problema o no? Siempre el problema es la automedicación, siempre lo ideal es consultar a un especialista para que vea, para que te asesore, pero existe algo en el adulto que se llama el síndrome de la pantalla, justamente, uh-huh, y que habla de que un adulto que usa más de 6 horas de pantalla va a terminar con el ojo seco. Y ahí viene el porqué. La mayoría de nuestras pantallas ahora son LED, ¿sí? ¿Sí? El LED emite una luz del espectro azul. Sí, nosotros la luz cuando se hace el arco iris, todas las lucecitas, todo, uno de ellos es el azul. El azul nos indica al cuerpo humano que tenemos que estar despiertos, que tenemos que estar alertas. Entonces, la exposición a pantallas, ¿qué nos genera? Nos genera menos parpadeo, nos genera más atención, porque nuestro cuerpo dice, che, tengo que estar atento. Claro. Y el parpadeo es vital, el parpadeo, siempre lo explico, es un parabrisas invertido. El parabrisas te saca el agua, el parpadeo te la trae. Entonces, si tengo menos agua en un lugar que tengo que tener agua, se me va a secar. ¿Cuál es la recomendación que se da siempre? Hay una regla que en inglés es el 20-20-20, vamos a traducirlo un poquitito, ¿sí? Serían 20 minutos de pantalla, ¿sí? Tendríamos que descansar un tiempito, que dice 20 segundos, fijando la mirada a más de 20 metros. ¿Sí? Ajá. Ese sería el ideal. La tarea que tenemos que hacer. La tarea, es decir, che, ya estuve 20 minutos, fijo la mirada a más de 20 metros, 20 segundos y descanso. Lo ideal es tratar de jugar con la mirada, de ver un rato la pantalla, de ver un rato de lejos, de dar una vueltita, de salir. No todo se puede. Si yo estoy trabajando en un call center, en una oficina, claro, es que digo, che, ya cumplí 20 minutos, me voy. No es tan fácil. Entonces ahí aparecen las lágrimas, ¿sí? Que siempre es importante diferenciar porque existen lágrimas lubricantes, ¿sí? Y lágrimas descongestivas. Okay. No son lo mismo. La lubricante lubrica el ojo y evita que se ponga rojo, ¿sí? La descongestiva le saca el rojo. Okay. Si yo uso bien la lubricante, no me hace falta la descongestiva. Claro. Pero el tema de la lubricante, que somos argentinos y jujeños, es que hay que usarla antes. Claro. ¿Sí? No en el momento. Si yo ya tengo el ojo rojo y me lo quiero lubricar, no, fui. Ya va a seguir estando rojo. Entonces, saber que decir, che, yo voy a estar toda la mañana frente a una pantalla. Bueno, antes de arrancar, me coloco una lágrima y cada 2-3 horas lo voy manejando, ¿sí? Porque es mi necesidad, no va a ser la misma la de ella, la tuya, la mía, la de Carlin. Me voy colocando una para sentirme más cómodo. Ahora, hoy en día vienen muchas presentaciones. ¿Cuál es la distancia que debemos tener, tanto en la pantalla de tablet o al celular? Porque hay mucha gente que está, viste, ahí cerca, lejos. Depende, está exigiendo la vista también, o esforzando la vista. Claro, a ver, tiene mucho que ver esto con la edad de cada persona, porque uh-huh, no es lo mismo tener una pantalla a los 30 que después de los 40, que vos tenés 41, Carlin, nada más, estamos recién empezando con este tema de la presbicia. Lo ideal es tener una distancia media, que más o menos un cálculo fácil, la distancia del brazo, la compu, y siempre por debajo de nuestra cabeza, ¿sí? Que nosotros tengamos que mirar hacia abajo, ¿sí? Si la compu inclusive puede estar un poquito más abierta, mejor. Y lo vital en todo esto es la iluminación. Mientras más iluminado esté el lugar, menos esfuerzo hace el ojo. Entonces ahí es donde empieza la importancia de decir, no usemos pantallas como única fuente de iluminación, que es casi lo que todos caemos a la noche, que solo nos queda el celu prendido. Bueno,
ahí está demostrado que lastima. Eso, a eso iba. Es increíble, ¿sí?, que lo último que agarremos antes de cerrar los ojos sean las pantallas. Y seguramente eso nos ayuda, ¿no?, a nuestra visión. Volvemos al inicio. No solo en el tema de visión, sino que te estimula. Entonces, no concilias el sueño, cambias tus horarios de sueño, dormís peor. ¿Por qué? Porque tu cerebro en un segundo tiene que interpretar que se va a dormir cuando hasta hace un segundo recibía señales de que era de día. Entonces, ¿sí?, empeoramos los horarios de sueño, dormimos menos, dormimos peor. Lo ideal sería, yo me quiero dormir a las 10 de la noche, por dar un ejemplo, y a las 9 corto pantalla. Chao todo. Sí. Desde la estadística de tu profesión, por supuesto, ¿se ha instalado más, por ejemplo, chicos de corta edad que, bueno, recetaste anteojos? Sí, y siempre son dos causas. Una es la pantalla, entonces como papás vamos más preocupados a la consulta de mirá, creo que no, creo que esto, creo que lo otro. Y después que hemos cambiado como sociedad la idea. Antes por ahí, si el chico más o menos le iba a la escuela, nada, ve bien. Claro. Se acabó. Hoy ya los papás lo llevan. Entonces yo siempre charlo con los papás y les digo, mirá, me dicen, no, ahora hay un montón de chicos. Cuando yo era chico no era tanto. ¿Y a vos cuando eras chico te habían llevado? Nada, yo fui al oculista a los 20. Claro. Claro. ¿Sí? Hoy también van antes. Hoy Ministerio de Salud puso un control para salita de 5 o para primer grado y otro de nuevo en sexto. Entonces hay más detección. Y también hay más preocupación porque antes, ¿cómo te comparabas vos, nene? Decías, yo veo bien, yo veo mal. Y tu compañerito miraba el pizarrón y dice, che, ¿viste que la maestra puso blanco? Y el nene decía, no lo veo. Entonces llegaba a la casa y le decía, es una alerta. No veo. Ese era como un primer síntoma. Pero hay algo muy importante dentro de las enfermedades de los niños, que es la más infradiagnosticada de todas, y que yo la tuve y siempre me gusta hablar de eso, que es la ambliopía. La ambliopía es tener el famoso ojo vago. Bien. Sí, siempre digo, no es un ojo vago, más bien es un ojo abandonado. ¿Y por qué es tan difícil? Porque generalmente ese chico con un ojo ve bien. Sí, vos te dices, ¿vos ves aquello? Sí, lo veo perfecto. Le tapas ese ojo y te dice, ah, pero con este no veo nada. Y eso es muy importante detectarlo temprano porque hasta los 8 o 9 años lo podemos tratar. Ya lo agarramos con 15 y el cerebro no lo va a tomar. Entonces ahí está la importancia de decir, el chico 5 años tiene que ir al oftalmólogo. La detección temprana es muy importante. Claro, tenemos que hacer control. Hay un mensaje acá para vos, Ale. Hola, chicos. ¿Le podrían preguntar si las arañitas o los puntos negros son por causa de la pantalla? Es peligroso, nos dice Maxi. Estaría bueno saber la edad de Maxi. ¿Sí? Okay. Probablemente, Maxi, no queremos pensar mal de vos, tengas más de 40. Okay. Las arañitas y los puntos negros no son culpa de las pantallas. Sí, las pantallas nos hacen notarlo más. Okay. Son algunos cambios que existen en la gelatina que está en la parte de atrás del ojo, que después de los 40 años pierde su forma sólida, que es como una gelatina, y empieza a tener pequeños grumitos. ¿Sí? Nada grave, Maxi, quédate tranquilo, pero no es culpa de la pantalla.